grups o individus, diríem dir, antisistemes, anticapitalistes, antiglobalització, perfectament legítims, diríem, però que hi són, i al costat d'aquesta gent estic segur que hi ha gent que hi surt, aquella gent gran que hem vist en els reportatges, que el que va és, el que està demanant és que li garanteixin la pensió. No és que volen enfonsar el sistema, el que volen és que el sistema funcioni tal com era previst, tal com li havien dit que funcionaria, que els que tal com ja va passar el mes de març, davant de les eleccions municipals i autonòmiques a la resta de l'Estat i com passarà després el 20 de novembre, probablement aquest tipus de moviments, per bé que no es pot dir que són minoritaris, perquè bueno, concentren una quantitat important de gent, però esclar, per molta gent que hi hagi, encara són més els que van a votar el dia de les eleccions. I aquest tipus de moviments jo crec que exasperen el vot cap a la dreta. Certament, el moment d'anar a votar, els més propensos o més a prop dels indignats probablement opten per l'abstenció o per el vot en blanc o per partits que pràcticament no acaben tenint ni representació parlamentària, i els que sí que es mobilitzen en aspirant a que hi hagi ordre i que les coses no s'emboliquin encara més és la dreta. La gente olvida que ha habido países, Islandia más reciente, pero otros en la historia, que un buen día se despertó la gente y desapareció la clase política existente. Eso existe, no es una utopía, pero hay que hacerlo pacíficamente, tranquilamente, poco a poco, cambiando la mentalidad de la gente y nunca dando consignas. Es importante que esta vez se vote para desmantelar el sistema desde dentro y que las aritméticas que a ellos le convienen les salgan mal. Y hay un pacto de silencio entre los medios de comunicación y los partidos políticos para no hablar de lo que tendría que hacer, que es la reforma de la financiación de los partidos políticos y poner online, porque ya existe la tecnología, de qué están viviendo estos señores y esas tarjetas Visa que tienen, que lo que están es con cargo a los presupuestos generales del Estado, ¿por qué no están esos movimientos online? Porque eso ya, esa tecnología ya existe. D'aquells que han comès un seguidisme dels poders financers internacionals. Aquells que han retallat fins a l'últim racó totes les prestacions dels ciutadans. Aquells que no han fet res per oposar-se a l'especulació. Aquells que han tractat els ciutadans com a xeiets, que ara acabin guanyant, siguin els uns o siguin els altres, és un desastre. Sí, el senyor Rajoy manarà. L'endemà que el senyor Rajoy mani, perquè manarà segur, hem d'estar recordant-li durant els 4 anys, si és que els aguanta, que aquests aturats han de tenir feina, perquè si ell és tan savi i els seus amics són tan savis i en saben tant, l'endemà mateix han de començar a crear llocs de treball. Si no és així, jo penso que es prepara una revolta. Esto no es una apuesta de inmediata, de si 20N o 25F o yo qué sé. No, es una apuesta a largo plazo. O la juventud la toma en manos. Pero, ¿cómo hay que abordar las elecciones generales del 20N? Oigamos la voz de algunos. Yo creo que lo que tienen que buscar es su espacio fuera. No votar le da sentido. Un voto responsable. Yo prefiero que no gane el PP. Desde el principio nosotros no queremos condicionar. La gente está dividida entre los que creen que... Bueno, yo soy claro que es que... Pero hay que votar partido que tengan representación en el Parlamento. Para mí personalmente, como te he dicho, me han obligado a volver de anarquista. Un booty, aunque la gente no vuelva a votar, que sea partidario, no votar, porque es una perjudicada. ¿Cómo está el plato? Es un error. Me parece un error porque es real. Arena, creo que está muy quemada y se tiene que acabar. Y no, es como tener que es porque me lo hago. Sin miedo habrá futuro. No nos mires, únete a nosotros. Tú no puedes.
puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Thank you.